Miguel Ángel Lor, presidente de la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano. Presidente, en dos temporadas ya ha realizado el torneo. ¿Cuál es el balance que queda en su administración? Bueno, hablar de balances cuando todavía el proyecto inicial no ha terminado es algo que creo que no cabe todavía, pero si queremos hacer un corte de lo que hemos avanzado, yo creo que hemos por fin profesionalizado el fútbol. Ya ustedes pueden ver la imagen que el torneo transmite, no solo local, sino a nivel internacional. Creo que las mejoras en el tema de ingresos económicos para el fútbol han sido sustanciales, incluso con lo que hemos vivido en este 2020. Así que, bueno, nos resta seguir avanzando, creciendo, el balance es positivo, tanto en lo deportivo como en lo administrativo y económico. La Federación Internacional de Estadística e Historia ubica a la Liga Pro entre las 10 mejores del mundo. ¿Cómo se siente usted como cabeza de esta organización, de este organismo? Es un orgullo. Al final del día ves que el resultado de los clubes, de su rendimiento, ha sido de tal nivel que ya compiten con las grandes potencias y nos sitúan a Ecuador como dentro del top 10 mundial. Ver la bandera de Ecuador ahí, la verdad es que genera orgullo. Entendemos que ese resultado generado por los clubes es basado en la competición en donde están. Que probablemente, como lo dice ese instituto o esa organización, está dentro de las 10 mejores del mundo. Recordará en la administración de Lucho Chiriboga, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no había ese apoyo para que se cree la Liga Pro. Usted era presidente en esa época, me imagino, de Guayaquil City. ¿Cómo se observaba aquella esa intención de Lucho Chiriboga de que esto no salga? Yo me imagino que conviene a veces más tener todo aglutinado, buscar la forma de tener más cercanía, yo creo, con los clubes, pero eso no es lo correcto. A nivel mundial, la forma de administrar en los torneos es con ligas profesionales que se dediquen particularmente a la administración del torneo. Usted en cierto momento se pensó, usted se visualizó como dirigente deportivo estar al frente de una entidad tan importante como el fútbol profesional en el Ecuador. La verdad es que uno no se lo espera. No es algo que lo tenía en mi cabeza como proyecto, pero al ver que existía la posibilidad de ayudar y de poder realmente generar un cambio en el fútbol, no dudé. ¿Qué lo generó? ¿Qué lo impulsó a hacerse cargo de algo, de un proyecto que todavía no se lo conocía en el Ecuador? Era un tabú, el profesionalismo, el tema del manejo independiente de los clubes. ¿Qué lo llevó a aceptar ese reto? Poder ser parte del cambio, realmente mejorar el fútbol ecuatoriano y saber que con lo que yo ya tenía en mi cabeza de cómo administrar el fútbol a nivel un fútbol profesional, a nivel mundial, de cómo se manejaba, bueno, creo que tengo la capacidad para poder hacerlo, pero ojo, eso ya al final de mi mandato se verá el resultado, hoy es muy pronto. ¿Cuán importante ha sido el asesoramiento de la Liga Profesional de España? Importantísimo porque ellos ya tenían el molde de cómo lograrlo, cómo hacerlo. La Liga Española tiene muchísimos años de existencia, pero a partir de Javier Tebas, que se ha visto un cambio radical. Y cuando conversamos, nos hablábamos de un tiempo de aproximadamente 6 años para construir un cambio completamente distinto, pero ellos se han sorprendido de la rapidez con la que hemos ido avanzando nosotros. Dos cabezas en el Ecuador en el fútbol profesional, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Miguel Ángel López. Se podría pensar que no hay una buena relación entre ambos, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es su relación con Francisco, el presidente de la Yo Ecuatoriana de creo que Fútbol? las relaciones no tienen por qué siempre ser personales, ¿no? Las instituciones van más allá de las personas. Y yo creo que hoy la Federación y la Liga Pro conviven sin ningún problema y tienen una relación de cordial, de respeto y de ejecutividad con la que trabajar. Normalmente los eventos internacionales, NBA, ligas de otros países, han sufrido paralizaciones por el tema de la pandemia. Jugadores, equipos que se han visto en la obligación de suspender sus partidos justamente por el contagio. ¿Cómo se hizo, presidente,
para evitar que esto ocurriera en el fútbol ecuatoriano, en la Liga Pro, que no pasó. En el reinicio, los partidos se dieron normalmente. Bueno, yo creo que hemos podido confirmar que Ecuador es capaz, que los clubes son capaces y logramos sacar adelante nuestro fútbol sin ningún problema. Creo yo, sin temor a equivocarme, que fuimos el mejor país del continente en manejar la pandemia. Lo hicimos muy bien, terminamos el torneo en tiempo récord desde agosto a diciembre. Los clubes y con contagios mínimos, que básicamente se ocurrieron por el ingreso de otros equipos de países distintos acá a Ecuador. Así que la verdad que estamos contentos, el trabajo ha sido en esa área ha sido impecable. La clave para el control de aquella, ¿cuál fue? La clave fue la unión de todos, de entender el problema en el que estábamos y que para salir adelante necesitamos la colaboración de todos los clubes, de todos quienes hacen el fútbol. Incluso la prensa nos ha ayudado mucho a transmitir el mensaje correcto. Hemos tenido en este tema particular todos empujando para el mismo lado. Normalmente la Comisión Nacional de Arbitraje ha estado funcionando paralelo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, creemos que sigue allí. Pero hay esa controversia. ¿Por qué ustedes no tienen un organismo adjunto a ustedes para poder manejar como Liga Pro el arbitraje en el Ecuador? Reglamentariamente no se puede. La Comisión de Arbitraje debe estar bajo el mando de la Federación por norma FIFA. Ahora bien, a nosotros nos interesa que el torneo sea de alguna manera administrado por la Comisión Nacional de Arbitraje de manera independiente, interna en la Federación, pero independiente. Es decir, árbitros para la Liga Pro, inspectores para la Liga Pro, etcétera, etcétera. Que no sea mezcla de todo a nivel nacional, sino que cada torneo tenga su grupo, su gremio arbitral. El presidente de los árbitros hizo graves denuncias en el sentido de que había intentos de soborno. Él denunció o anunció que iba a hacer denuncia a la fiscalía. El presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, Carlos Massur, ratificó que había también ese tipo de dolos al interior del arbitraje o con la dirigencia y los árbitros o en contra de los árbitros. ¿Cómo manejar usted como Liga Pro este tipo de denuncias? ¿Qué se hizo sobre eso? Porque eso quedó en el aire y a la final nunca se concretó No, absolutamente no, nada. no, 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 no quedó en el aire. Se llamó a declarar, se abrió un expediente, se abrió versión y al final nadie dijo nada. Entonces yo mañana puedo hablar de usted lo que yo quiera y tengo que sustentarlo y soportarlo. Si no, no es verdad. Y probablemente me rebote. Eso, vamos a ver qué pasa. Eso pasó con el árbitro, digo, el presidente de la Comisión de los Árbitros del Ecuador. No, yo creo que ellos probablemente vieron cosas que no estaban de acuerdo, no les gustaron. Y creo yo que hacen bien en denunciarlas. Ahora bien, lamentablemente hay que conseguir mayor información y pruebas para poder lograr llegar hasta donde queremos. ¿Qué cree que fue incorrecto el hecho de haberse disparado a priori sin tener las Yo pruebas? no los quiero juzgar ni decir que fue incorrecto porque a veces realmente ya genera cierta impotencia o furia de lo que puedes ver o puedes sospechar. Pero capaz para efectos de cómo se podía lograr el objetivo, que era encontrar algo si es que hubiere, no era la forma. Ahora, presidente, ¿cómo hacer para que el público vuelva a los escenarios deportivos, a los estadios? Ha habido, ya hubo una solicitud por parte de Barcelona para que no sea el aforo completo, pero cierta cantidad, se le negó. ¿Qué se puede hacer para que el hincha vuelva al estadio? Nosotros tenemos planes, pero hoy no podemos adelantarnos. Es netamente lo que el gobierno diga y las entidades que regulan. No me siento capacitado para poder decidir algo que no tengo conocimiento. No sé cómo está la pandemia a nivel nacional, más de lo que yo puedo escuchar o leer o instruirme, pero no puedo tener un conocimiento exacto del manejo directo de la crisis. Eso solo lo conocen las autoridades. Cuando ellos saben que el público para nosotros es importante. Tenemos proyectos no presentados, pero tenemos ya proyectos listos. Cuando el gobierno nos dé luz verde, nos diga que estamos avanzando, vamos a ir nosotros tratando de que vaya dentro del estadio. 16 equipos en la Serie A, 8 en la Serie B. Para usted, como presidente de la Liga, pero ya a esta altura del camino, lo que ya ha transitado,
¿Es correcto el número en la serie A? ¿Están mucho? ¿Habría que bajar o habría que aumentar? 16 y 10. 16 y 10. Para mí, el fútbol mundial tiene sobre 16 equipos, 16, 18, 20. Yo creo que Ecuador ha demostrado el año pasado con un gran torneo competitivo en todas sus zonas, tanto en la parte de arriba, en la parte de la mitad y abajo. Hay más plazas de trabajo para futbolistas, hay más plazas de trabajo para entrenadores ecuatorianos. No lo veo negativo. Se queda con los 16. Hoy sí. A futuro, en este lapso, siempre hay dirigentes que de pronto defienden sus intereses y promueven el incremento de equipos de la Serie A o que no bajen. ¿Cuál es el criterio de Miguel Ángel como presidente? ¿Él defiende ese número o de pronto estaría dispuesto a escuchar algún argumento de otro de la dirigencia para que se aumente? Nosotros estamos dispuestos a escuchar todo y entender un poco los números si es que alguien los tiene, qué es lo que más conviene. Los fixtures o los formatos de torneo, al final del día son atractivos de acuerdo a cómo lo pueda llevar a la sociedad donde se ejecuten. Hay gente que quiere mucho más equipos, hay gente que quiere menos equipos. Hay que simplemente hacer un análisis económico y social de qué es lo que más conviene al fútbol ecuatoriano. El fair play económico que siempre se habla, presidente. No, lamentablemente los clubes no han transparentado, no todos. Hay denuncias, un caso patético, Marco Paslivo de Centro Deportivo Olmedo, denuncia en contra de la presidenta de este equipo, la presidenta muy cuestionada por parte de la asociación, de su asociación provincial. Diga, pero ¿cómo puedo intervenir aquí? De pronto para buscar una salida, una solución, en el caso específico del Centro Deportivo. Bueno, nosotros intervenimos en todos los clubes, ¿no? Simplemente tenemos que entender que esperamos que los dirigentes sean responsables y contraten de acuerdo a los presupuestos que la Liga Pro les ha autorizado. Y si no lo han hecho, ténganlo por seguro que no los vamos a dejar inscribir. Pero si lo que dice el documento entra en el presupuesto y luego no se cumple con lo que nosotros te enviamos, nosotros no podemos ser ya interventores de los clubes, sino los clubes tienen sus administradores. Son sus presidentes, sus dirigentes. Lo que nosotros queremos es que hagan un trabajo responsable. Esperemos que esto suceda en el 2021. Un caso diferente ocurrió en el Nacional. Pedro Quiñones lo dijo públicamente que habían firmado los roles para que se presenten, pero no habían recibido los deberes correspondientes. ¿Qué se hizo ahí en este caso? Está una investigación en curso y probablemente en los próximos días haya resoluciones. ¿Cómo comprobar, cómo verificar, presidente? Porque por lo general al inicio de toda temporada hay reclamos de los jugadores que participaron en los equipos que no les pagaron, no les cumplieron con los sueldos. ¿Cómo hacen ustedes para verificar y comprobar que se ha cumplido con eso? Si al siguiente año no están al día o tiene su situación arreglada, no se pueden inscribir los clubes. Estamos esperando que nos ingresen toda la documentación. Ya hay muchos clubes que han entrado toda la documentación, faltan algunos y veremos qué tienen. Esperemos que todos se puedan inscribir y competir. Es un poquito complicado, hay denuncias de mucha gente que incluso no hay ni para la comida en algunos equipos. Luego hacen la denuncia pública. ¿Ahí ustedes cómo actúan como órgano regulador del fútbol? Investigamos y sancionamos. Ahí ya ha habido durante el año varias sanciones a clubes que no han cumplido con los reglamentos. ¿Cuál ha sido la máxima sanción? Bueno, lo permitido en ese entonces era una multa de 5 mil dólares y probablemente prohibición de inscripción de futbolistas. Delfín está reclamando su premio en 2019. ¿Qué le responde a él? Que tienen que acordarse cómo fueron los reglamentos aprobados por incluso miembros del directorio del propio Delfín. Nosotros cuando asumimos el control de la liga profesional, el directorio en sí propuso que no haya premios, porque no había ingresos en Premio efectivo. económico. Sí, premio No. económico, porque no había ingresos. Muchos acordaron que sí, que debía haber algo y que por lo menos sea lo mismo que pagaba la federación, que les parecía una cantidad ínfima, es exactamente lo que se paga ahora, pero que como no había ingresos, se paguen del revenue share de la televisión, cuando existiere. Evidentemente, todavía eso es un valor pendiente que está asignado. Cuando lo paguen, se les entregará el premio. Ahora, el sistema de campeonato, presidente, se lo mantiene. ¿Quiénes modifican si es que hubiera algún intento para eso? El Al Congreso de Consejo de Presidentes, el Presidentes. Consejo de Presidentes. Pero no, no hay ningún intento de eso. ¿Para cuándo tiene planificado el inicio del torneo? 19 de febrero la Serie A, 5 o 6 de marzo la Serie B. Sobre los refuerzos extranjeros, Hay 6 cupos. seis cupos. Sí.
Ahora, el tema de los cambios, ¿se van a mantener los 5 cambios? Por el momento sí, al menos que la FIFA o la IFAB cambien completamente el tema. Usted es cabeza principal del fútbol profesional en el Ecuador. Hay una fiebre de nacionalizados que han contratado muchos equipos. ¿Cuál es el concepto personal de Miguel Ángel López sobre este movimiento que se está dando en el fútbol? Personalmente no me molesta, simplemente tengo que entender cuáles son los motivos por los cuales se nacionalizan. Ahora bien, yo no soy el ente que regula eso, ni soy quien para poder juzgar si la documentación o si cumple con los requisitos, no me compete. A partir de ahí, si llegan como ecuatorianos a un club, son ecuatorianos, y como cualquiera de nosotros, y pudiera competir. En algún momento en el fútbol ecuatoriano se reguló el tema de los nacionalizados. ¿Se podría volver a esa posibilidad? Yo no creo en Es eso, yo muy pienso, complicado, yo sería. pienso en el libre, en el libre comercio, en la libertad de trabajar. Y si nosotros ponemos reglas, si yo soy ecuatoriano y tengo mayor capacidad que cualquier otro, ¿por qué no voy yo a tener ese puesto? Me explico. Lo mismo pasa en el fútbol, es lo mismo. Así que al final no le veo problema yo. Si en Europa los comunitarios, bueno, absolutamente toda la comunidad europea son libres. Y creo que ellos tienen hoy por hoy su potencia en el fútbol. ¿Por qué nosotros no? Complicado este año por el tema de la pandemia, el asunto de los recursos económicos. ¿Cómo terminan ustedes, presidente? Nosotros terminamos golpeados por lo que queríamos conseguir, pero la Liga Pro no tiene un solo dólar de deuda, no se ha endeudado absolutamente con nadie, no ha sacado crédito con absolutamente nadie, se ha sustentado sin ningún problema y ha terminado un año muy complicado y empieza otro complicado con sus propios recursos y tratando de manejarlo sin ningún problema. Sin embargo, los clubes siempre dicen la Liga Pro tiene que pagarme, la Liga Pro tiene que darme. ¿Cuál es allí Hay la una situación? costumbre histórica en el que siempre hay una entidad que te resuelva los problemas o te pague cosas, pero yo creo que con el tiempo hay que empezar a profesionalizar, como ya se ha hecho algunos clubes, todos los clubes. Yo tengo mi departamento comercial, tengo mi departamento de comunicación, etcétera, y yo voy generando recursos para mi club. Al final eso es lo que nosotros estamos buscando. No Claro. que nosotros seamos el que entrega recursos siempre o solo, sino que también ellos generen. La televisión, los derechos de televisión están al día, están. ¿Quién maneja aquello? No, no, los derechos de televisión de Gol TV son las personas que siempre han estado al día sin problema durante la pandemia, incluso al principio de la pandemia estuvieron al día, pero a partir de una ruptura por parte de dos o tres cable operadoras, en efecto sí hemos tenido problemas de flujo, pero una de las cosas que me ha sorprendido de parte de ellos es que todas los que tienen derechos de televisión a nivel mundial han decidido durante la pandemia reducir entre el 20 y el 30% del contrato o incluso uno terminarlo. En el caso nuestro, Gol TV, nos han confirmado que no nos van a reducir ni un solo dólar y van a cumplir con el contrato, lo cual para nosotros es una gran alegría porque no nos esperábamos tener ese flujo pendiente. Obviamente, si por las circunstancias externas hay atrasos, creo que tenemos que saber cómo manejarlo y comprenderlo para que no haya ningún problema. Eso implica también la falta de pago de los árbitros que estaba reclamando su presidente. Bueno, sí, la falta de pago a los árbitros al final del día son 2 meses, ¿no? De noviembre y diciembre, que obviamente lo que a nosotros nos ha gustado siempre es que estén al día y siempre han estado al día, pero si no hemos recibido los ingresos como queríamos, también se va a afectar colateralmente a todos. Creo que vamos a resolver pronto ese tema porque tampoco son valores exagerados. Me hablaba con el presidente y me decía, bueno, antes nos debían 7, 8 meses en la federación, la anterior federación. Ahora no tenemos ese problema con la Liga Pro, pero bueno, le expliqué que tenemos un problema de flujo por noviembre y diciembre. Presidente, anteriormente la administración de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, nombrada a Lucho Chiriboga, siempre iba en auxilio, o por lo general iba en auxilio de los clubes de primera categoría cuando tenían problemas económicos. ¿Miguel Ángel Lora en algún momento ha sido salvavidas de algún plantel, de un equipo del fútbol ecuatoriano? Bueno, nosotros hemos tratado siempre de priorizar y ayudar a todos los clubes, hasta donde se puede. Si mañana no podemos, nosotros no tenemos ingresos que nos caen del cielo. Creo que en el caso de esa época, bueno, la federación recibe ingresos de la Conmebol, de la FIFA, y puede disponer de más recursos que nosotros. Nosotros somos autosustentables, generamos recursos nuestros propios. Y cuando se puede ayudar a un club, se lo ayuda a cualquiera. Sin embargo, a veces no se puede. Entonces hay que decirles la verdad. Los miembros del Tribunal de Sanciones que tienen a cargo justamente el manejo de las actas del fútbol ecuatoriano, ¿se mantienen
¿Reciben, ellos perciben algún salario por su trabajo No, o ellos cómo? reciben un salario, creo, interno por sesión. La comisión disciplinaria está manejada por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, los abogados más prestigiosos del país están ahí, es independiente. Usted comprenderá que a mí no se me ocurre jamás llamar a alguno, eso ni los conozco. Es más, cada cierto tiempo rotan. De verdad, hoy por hoy, en el fútbol ecuatoriano, en la comisión disciplinaria hay transparencia e independencia. A estas alturas del partido, usted ya lleva la mitad de su periodo, ¿qué cambiaría, presidente? ¿Qué le falta a usted para que diga, bueno, ahora sí vamos en el camino correcto? Bueno, por lo general a mí me gusta, por capaz por mi edad, o momento, me gusta todo muy, muy rápido y quisiera lograrlo de esa forma. Tengo que entender que estuvo un proceso y a veces me cuesta explicarlo a la gente que está aquí involucrada y poder transmitir, sobre todo a la prensa, que esto toma tiempo, sin que se vea mal, porque el proceso o el tiempo no necesariamente es algo negativo. Realmente las cosas no se pueden obtener tan rápido. Yo quisiera eso lograr y eso modificar para que se entienda y yo también incluso tener un poco más de paciencia. Y de pronto alguna equivocación que diga, pues chica, aquí me equivoqué, pero no lo vuelvo a hacer. Bueno, en el fútbol como en la vida hay muchos errores, muchos aciertos, muchos errores. No me los pongo a contar porque prefiero buscar la forma de corregir y mejorar. Creo yo que el fútbol te da la oportunidad de poder enmendar. Lo cierto es que no puedes cometer más errores que aciertos, y ahí está la clave. ¿Cómo ve al fútbol ecuatoriano que lo deja usted cuando ya le toque abandonar su cargo? ¿Cómo lo ve enrumbado? ¿Cómo lo ve posicionado al fútbol ecuatoriano? Y yo veo que podríamos por fin tener una institución sólida que maneje de manera profesional nuestro deporte, el deporte más importante del país, y al final del día la industria de entretenimiento más importante del Ecuador. Al final tenerlo con esa imagen que de $0 que recibíamos como ingreso cuando nosotros asumimos la Liga Pro, hoy recibamos 3, 4 millones de dólares en gestión de 2 años, no es poca cosa. Y la idea es que esto siga creciendo cada año y cuando nosotros nos vayamos, hayamos dado eso ya sólido. 100% dedicado a la dirigencia como presidente de la Liga Pro o cumple otras actividades, Miguel Ángel López. Bueno, yo tengo temas particulares de negocios, pero el fútbol me quita la mayor parte del tiempo y lo hago con gusto porque la verdad, realmente estar aquí es no cualquier persona tiene la oportunidad de hacer algo que le guste, que es estar vinculado al fútbol y poder implementar sus ideas como creo que las estoy haciendo. Sí, toma mucho tiempo, sí, te alejas, desgasta un poco con la familia. Yo soy joven y al final del día mi familia, mis hijos son chiquitos, tengo 4 hijos y quieren estar más tiempo conmigo. Estoy lo que más puedo, pero el trabajo del fútbol es 24 horas y probablemente los 7 días. ¿Qué dice la dirigencia del fútbol ecuatoriano antes de que inicie el torneo, presidente? Que tratemos todos de entender un poco que en estos tiempos necesitamos unión, necesitamos calma, paciencia, buscar la forma de ser más serenos y de ser un poco, entender lo que está sucediendo, cuidar sus clubes, sus instituciones, manejarlos de la mejor manera y al final del día todos estar dispuestos a con gran emoción empezar el 2020. En los consejos de presidentes a veces hay siempre hay controversias con los pensamientos de cada uno de los delegados de los equipos. ¿Cuál de todos es más complicado para usted de pronto tratar y hacerle conocer sus ideas y que la quiera? Mira, el fútbol es competencia, los dirigentes también creen que compiten afuera de la cancha. Es su forma de vivirlo, porque todos los que estamos aquí debemos tener un bicho raro para estar todo el tiempo metidos en el fútbol y tomar esto como tan grande como nosotros creemos. Todos tienen sus complicaciones, todos tienen sus bondades. Al final del día hay mucha gente buena en el fútbol y hay que rescatarla. Y así que yo no veo que tenga algo particular con alguien. ¿Ha habido resentimiento con algún dirigente luego de alguna reunión? Nosotros, para nada, no nos llevamos de la mejor manera. Si hay discusiones, al final se resuelven. Listo, gracias, presidente. Gracias, gracias.
una foto ahí.